Bien, gracias. Una preguntita, es que ando buscando a Darío. ¿Sabe dónde está? Darío debe andar barriendo ahí en el mercado, en alguna esquinita debe andar. Yo creo que está en los baños, él puede estar ahí limpiando los baños, ahí siempre está ahí. Muchacha, hace rato ando buscando a Darío y no lo encuentro, ¿se sabe dónde podrá estar? Darío lo vi hace un rato en el jardín regando las matitas. Encontrar al famoso Darío del mercado de Atenas a veces es complicado, pues es quien hace de todo en ese lugar, hasta lo que no le toca. Por eso es bien querido, porque ayuda a otros de corazón. Darío, ¿cómo es eso que aquí la gente en este mercado dice que usted es la humildad andante? ¿Cómo es eso? Yo no sé, sinceramente yo soy como yo soy. Así me lo enseñaron desde pequeño. Si tengo que hablarle a cualquiera, más abajo, como que sea yo, le hablo, al que sea, al presidente, al que, como dice así, todo el mundo. Miras que yo a veces estoy en mi casa y mis amigos aquí, y bueno, unos de las carnicerías y otros, me llaman en tiempo libre y me dicen, Darío, ¿no me puedes ir a hacer mandado a un ejemplo, el seguro, o me puedes ir a comprar unos frescos, o al banco? Y ahí ya la confianza, ha habido gente que me dan hasta dinero para que vaya a depositarle a la cuenta de ellos o algún lado. Mi hermano, aquí están lo que me pidieron, para eso estamos, para servir, con mucho gusto. Vaya. Bueno, gracias. Yo tengo 2 años de estar aquí en el mercado y llegué como inquilino y el cariño de las personas me han quedado de aquí todavía, estar aquí. Y vea usted, no tengo palabras, un reportaje que me hicieron, aquí estamos con esto. Sinceramente nunca me lo esperaba, hasta que me paró la piel de gallina, como dicen. Darío habla de esta publicación. Un medio de la zona hizo público su fecha de cumpleaños y los mensajes de felicitación le empezaron a llover. Como por el cariño de la gente, he tenido demasiado, me han llamado hasta de afuera de otros países para decirme feliz cumpleaños. Ajá. Y uno dice, ¿por qué uno, verdad? Y por algo Dios solo tiene uno aquí y aquí estamos. Muy humilde, él es como llamamos aquí en Costa Rica piso de tierra, porque él le habla desde el presidente hasta el mendigo que anda aquí pidiéndole a uno un pedacito de carne para comer, por ejemplo, y es una persona, como le digo, muy especial y muy querida por todos aquí en el mercado. Este ateniense no solo es el más servicial en su pueblo, también lo es fuera de este. Voy a San José, a la zona roja, a repartir comida a un grupo de aquí de Atenas, a los indigentes, bueno, a las personas de la calle. Y hasta gente ahí mismo de San José me han llamado, me dicen, Darío, sos popular, ¿verdad? Y yo, soy popular, o no soy popular, pero me gusta ayudar. Usted me dice, es que usted es muy metido, ¿verdad? Y yo, no, es que así soy yo, entonces. Un hombre humilde con un don de servicio enorme e inigualable. Ve los frutos de su trabajo y de esa forma de ser que hace que cualquiera lo sienta como parte de su familia.